Buenas, gente, ¿cómo estáis? Estamos un día más aquí en el canal. Saludos desde el Perimás, desde este Tyrant Line The Following. Vamos a seguir el play y vamos a continuar con el capítulo número 3. Recordando que en el anterior capítulo habíamos ido a ese puente a recoger esas piezas de ese camión. También habíamos ido justo al lado a ese poste de luz a coger esos aislantes y llevárselos a nuestro compañero. También habíamos ido a la central, junto a Lee, en el que tuvimos que enfrentarnos contra ese gigante y protegerlo también de esas salas de infectados que nos habían atacado. Y lo habíamos dejado ahí, habíamos hecho esas tres misiones y vamos a ver lo que podemos hacer en este capítulo. Vamos. Menuda cueva. Vigilando nuestras defensas, amigos. Estos malditos monstruos solo ensucian las tumbas de nuestros seres queridos. El señor también nos ha dado por nuestra comida en la tarde. Habrá visto una de esas criaturas cerca de la cueva de la playa. Puede que valga la pena y a pegar un vistazo. Y sé que es un poco arriesgado, pero joder, la comida enlatada es casi últimamente. Vale. Vamos a ver los misiones que tenemos. Tenemos puntos de habilidad. Y vamos a ver las misiones. Vale, vuelve con Hasir, ayuda a los bariños para que el sinrostro se fije en ti. Vale, vamos a ver esta. Dependiente. Vale. Y nos marca ahí fuera. Nos marca. Aquí. Vuelve con Hasir. Vale, nos vamos al vehículo. Vámonos. Poca gasolina tenemos, Hay que parar en algún vehículo. Vale, aquí hay vehículos. Hay que parar sí o sí. Cuerda. Vacío, tío. Vacío. Vale, hay que meter la gasolina como sea.
Acillo también, uff, qué mal, ¿eh? Vale, piezas y cigarrillos. Tornillos. Uf, pues mal, tío. Si no hay gasolina. Vale, esperemos encontrar un poco más adelante. Vamos. Entramos a reserva. Vale, a ver si aquí tiene este. Cuidado que me acorrala, ¿eh? Cuidado que... Que son muchísimos, tío, mi mamá. Tenemos que marcharnos de aquí. Vale, millón de combustible, lo tenemos. Vámonos. Vámonos porque... Vale, estamos. Ah, tú eres uno de los sin rostro. ¿Me permitirás hablar con la madre? ¿De verdad crees que hablaría con un extraño? Pues no. Pero si deseas unirte a nosotros, vas por la senda correcta. Ten paciencia. ¿Cómo te llamas? Kyle Crane. Tienes un largo camino por delante, Kyle Crane. No te apartes de él. Y que esto te ayude en tu lucha. Es todo cuanto tenemos que decirte por el momento. Una ballesta. Has aprendido que era ballesta compuesta. Recién llegado. Jasir, ¿quién ha dibujado esto? Ah, no tiene importancia. El niño no para de dibujarlos y yo de tirarlos. ¿Pero de qué va la cosa? Es algo que el niño no ha superado. A la madre le salió trabajo en Harran antes del brote y lo dejó con los abuelos. Supongo que iba a mandarle un regalo, pero ya sabes qué pasó. No importa, tíralo. Ayuda a los lugareños para que los sinrostros se fijen en ti. Vale, seguimos con la misión.
lugares de saqueo. Algunas ubicaciones en el campo todavía no han sido saqueadas, fundamentalmente porque son inaccesibles para los bandidos y la gente de la zona. Usa tu habilidad para ver si encuentras algo interesante en ellas. Vale. De la carretera, cartel de la carrera, cartel de la carrera, y aquí que hay, busca la criatura, roba la comida, avisa cerca de la cueva de la playa. Vamos a ir aquí, Busca la criatura que roba la comida avistada cerca de la cueva de la playa. Vale, vamos aquí. Esa caña, cuidado que me atacan, tío. Vamos, vamos. Vienen tres o cuatro detrás. Vamos, vamos. Uf, madre mía. Muchísimo, Vale, cuidado, por aquí no es. Vamos a hacer una cosa. Estamos yendo mal, tío. Vale, ahora sí que vamos bien. No sé si tendrá gasolina esto. Vamos a ver. Sí. Vacío, tío. Vacío también. No hay mucha gasolina, hay que pararse en todos los vehículos porque te quedas sin combustible y es una lata.
Vamos a ver en este. Vale, bidón de combustible, perfecto. Y en este, tornillos vacío. Lubricantes. Vale, tenemos un bidón por lo menos. Repostamos y seguimos el camino. Cinta. Vacío. Tornillos. Vale, seguimos. Goma. Botequines y gasolina, vale, perfecto. Repostamos y de momento vamos bien. Bueno, vamos a ver, parar aquí a ver si hay gasolina aquí también. Para ir a tope. Vacío. 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 Vale, vamos. Vale, estamos estamos aquí al lado ya. Mima, estás de coña, tío. Vamos, vamos. Va, qué mamporrazo me acaban de meter.
Uf. Oye, ma, qué guantazos pega este tío. Vamos a coger todo porque falta de hacer. Va, espérate un momento. Vale, se acabó porque se parece. Dale. Bien. Vacío. Bueno, vamos a ver lo que teníamos por aquí. Vale, marca aquí. No sé si era abajo, eh. Marca arriba. Será aquí dentro. Vale. Ahora sí la marca. Bueno, vamos para adentro luego, venga.
cuerda. Vale, pues habrá que seguir esta cuerda. Mal rollo, no, lo siguiente, tío. Uf, madre mía. Vale, mitad de aire. A ver si cogemos aire por aquí. No me gustan nada estos sitios. Tenemos que coger aire, ¿eh? Nada. Aire, uff, no es nada. Vale, seguimos. Vale, y ahora, ¿por dónde es? Aquí. Uf. No hay aire aquí. Sí, menos mal. Vale. Seguimos. Esperemos no que nada coléricos aquí en esta cueva, porque si no, lo llevamos clara. Vamos a ver una cosa. Inventario. Vamos a coger un arma potente. Vale, vamos a ir así. Vale, estamos... No me fastidies que estamos en donde estábamos, en el principio. Pues sí, creo que venimos al mismo sitio. No puede ser, tío. Sí, tío, estamos en el mismo sitio. Vale, por Dios. A ver, vamos a intentarlo otra vez.
Sí, yo creo que estamos... Qué mal rollo, tío. Me da la impresión que estoy dando vueltas, eh. Estamos otra vez en el mismo sitio, tío. No puede ser, macho. Ahora vamos a ver bien por aquí. Vale. Vale, aquí no... Aquí no habíamos venido, ¿eh? Vale, bien. Vale. Estamos en una nueva zona. Muy justos de aire, muy justos. Uf, no sé si llegaremos. Vale, aire. Vale, continuamos. Vale, marca por aquí. Uf, menudo sitio, tío. Menudo sitio, menudo sitio. Vamos a coger ahí otra vez. Si podemos. Madre mía.
Vale, a ver si podemos subir ahí aquí arriba. Y esta es la criatura, seguro que está aquí. Una puta locura, se mire por donde. ¿De dónde ha salido tanta lata? Uf, madre mía, ni más. Pues sería esta la criatura, tío. No tiene que ser otra porque mira todas las latas que hay aquí. Entrega aérea robada. Vale, es igual. Y la misión de... La misión de la cueva está hecha ya, ¿eh? La cueva. Sí, esta está lista. Pues nada, tenemos que volver y seguir. Trofeo. Parece que no hay nada más por aquí. Y aquí dentro. Nada más. Bueno, pues seguimos. Vale. Arriba. Dale. Parece que no, pero es bastante engañosa la cueva esta, ¿eh?
Bueno, pues esta misión parece que no, pero nos llevó nuestro tiempo, ¿eh? Casi que nos llevó unos 40 minutos. Así que vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. La verdad es que esta misión ha llevado su tiempo. Creo que este trayecto, esta inversión que hemos hecho en esta misión ha sido bastante engañosa, porque la verdad que confundía bastante. Y el trayecto ha sido bastante largo, el trayecto hasta llegar aquí y el trayecto también que tuvimos que hacer en la misión. Lo vamos a dejar aquí. Seguiremos con nuevas misiones en un nuevo capítulo, el capítulo número 4, en un próximo episodio. Con esto me despido, les mando salud y mucha suerte. Gol. Messi, creo. El hombro, creo. Creo que fue con el hombro, la pelota vista. Estoy seguro, pero vamos a ver ahora. No sé si fue medio espaldilla, medio hombro, medio... no sé, algo así. Gracias.